en esta edición de Mundo Cristiano. Conozca cómo mejorar la convivencia en familia durante la cuarentena en casa. Algunas organizaciones cristianas corren para ayudar a las familias de escasos recursos víctimas del coronavirus. Ya arrancó la campaña Cuarentena con Dios. Conozca cómo puede disfrutar de su contenido. Saludos cordiales, bendiciones. Espero que todos se encuentren bien en sus casas. Bienvenidos a la edición estelar de Mundo Cristiano. Les saluda Horacio González. Ahora muchas personas están prácticamente obligadas a pasar 24 horas del día, 7 días a la semana con su familia. Si a esto le sumamos la carga laboral y el estrés provocado por la pandemia, posiblemente convivir en casa sea algo difícil. A continuación les damos algunos consejos prácticos. Sin duda el estilo de vida cambió alrededor del mundo. La sociedad pasó de estar en las calles abarrotadas realizando compras en negocios o recreación, a estar en las casas en muchos casos teniendo solo la familia para socializar, lo que implica un cambio en las reglas de convivencia, entre estas, evitar al máximo las actitudes que dificultan más la situación. Gritar, ofender, lastimar, juzgar. Eso es lo que nos hace difícil la convivencia. Y esto tenemos que corregirlo con una mejor actitud. Vivimos un momento difícil, es decir, extraordinario, donde estamos 24 horas juntos en casa. Y esto puede hacer más tensa la relación. Y ahora a la convivencia regular se le suma un elemento más, la carga laboral. Ok, es importante entender que para que nuestra convivencia en esta combinación de elementos, uno, estamos en un estado de emergencia que genera un estrés más alto. Dos, estoy trabajando ahora en casa y no estaba acostumbrado a que esto se hiciera. Por eso, se recomienda tomar en cuenta unos puntos importantes. Debemos respetar el horario de trabajo y no está disponible para ayudar, hacer mandados, hacer esto, hacer lo otro. Entonces, hay que entender que la rutina continúa cada uno en el rol específico que le corresponde, porque todos tenemos que continuar. Número dos, tiene que tener un lugar privado donde pueda trabajar sin ruido. Y la otra persona o las otras personas tienen que pedir permiso para entrar a esta área para saber si puede entrar o no puede entrar, si es un buen momento o no es un buen momento. Estar encerrado en casa con la familia no debería ser una carga. Al contrario, se puede sacar provecho para tener con quién compartir y evitar el exceso de malas noticias. Saquemos juegos de mesa. Es importante que volvamos a jugar juegos de mesa, que pasemos, nos entretengamos, no agote su energía viendo noticias todo el tiempo. Es importante que vean noticias, comenten, pero llega un momento de desconectarse. Número tres, duerman, descansen las 8 horas. Si nosotros mantenemos la rutina de descansar las 8 horas, tenemos una mayor capacidad de responder en energía. Tomen tiempo para buscar a Dios juntos en oración y renovar nuestras fuerzas. Por último, se recomienda conversar las inquietudes, pero no canalizarlas en quienes están cerca. El Ministerio Enfoque a la Familia habilitó una central telefónica para quienes necesitan simplemente conversar. Usted puede ir a enfoquealafamilia.com/consejería y agendar una cita con uno de nuestros especialistas. ¿Por qué? Porque hay momentos donde la tensión, el estrés, va a haber conflicto entre nosotros. No lo dejen acumular, desen la oportunidad de hablar con un profesional que les acompañe en este proceso. Porque en los momentos de crisis, si hay algo que no entendemos o no lo estamos manejando bien, es bueno canalizarlo con alguien que nos oriente. No lo hable ni con la suegra ni con los papás, porque eso es añadir tensión a la familia, sino busquemos el consejo de quienes pueden orientarnos. Y no olvide aprovechar este tiempo para buscar reforzar la relación con Dios en la intimidad. De esta manera, Dios que le ve en lo secreto, le recompensará en público. Informó Kevin Valverde, Mundo Cristiano.
Mientras los gobiernos de distintas partes del mundo buscan manera de contener el COVID-19, algunas organizaciones extienden sus brazos de ayuda humanitaria para expandir el amor de Jesús. La emergencia del COVID-19 está provocando que varios ministerios cristianos vean oportunidad en medio de la crisis. Por ejemplo, el pastor y conferencista internacional Dante Gebel, quien lidera River Church en Anaheim, California, ha anunciado a través de sus redes sociales el movimiento Mi Gente. Mi Gente es una forma de generar contenidos. En vez de quedarnos quietos, vamos a generar contenidos. Tengo hormigas en el corazón, como digo siempre, y no me quiero quedar quieto, esperando a ver qué pasa. Generemos contenidos, palabra de Dios, generemos esperanza, generemos palabras direccionales, palabras que lleguen al alma, al corazón. Esta es la primera fase del proyecto Mi Gente. En otro video, el pastor Gebel explicó qué inspiró la segunda fase. Nosotros no tenemos un backup, ni tenemos ahorrado dinero para la caldera, como dicen los americanos. Nosotros no tenemos un gran ahorro para subsistir con las puertas cerradas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo poco que tenemos lo vamos a convertir en semilla. Porque después que todos comieron, recogieron 12 cestas llenas. ¿Se acuerdan? 12 cestas llenas. Si River Church, después de esta crisis, quiere ser una iglesia que crece en multitud, en recursos, en finanzas, en proyectos misioneros, el Señor me dijo, tienes que convertir lo que tienes en semilla. Entonces, el equipo pastoral de River Church, incluido el pastor Gebel, están yendo vecindario tras vecindario en California para repartir alimentos no perecederos e insumos básicos a las familias hispanas necesitadas. Durante su servicio dominical en línea, el pastor Gebel anunció que el gobierno local obviamente respaldó su proyecto. Tengo el respaldo en mi caso, soy ministro ordenado de las Asambleas de Dios aquí en los Estados Unidos, no solo en mi país, sino también aquí, y eso me permite operar esto como una tarea esencial, como si fuera un enfermero, como si fuera un médico. O sea, tenemos el respaldo de la ciudad para hacerlo, no estamos infringiendo la ley. Tenemos el respaldo de la ciudad. De hecho, la ciudad nos llamó esta semana y nos dijo si nos podían dar alimentos, porque ellos no tienen gente que los quiera repartir. Entonces, ya que ustedes están haciendo esto, ¿podríamos darle, nos dice la ciudad, más alimentos para que puedan llevar a la gente necesitada? Y dijimos, sí, nosotros, mientras que podamos, no vamos a escondernos, vamos a salir. Al día siguiente de ese mensaje, el equipo pastoral de River Church fue casa por casa a repartir más productos de necesidad básica, convirtiéndose en los pies y las manos de Jesús. Otro de los ministerios que está compartiendo el amor de Jesús con el necesitado durante la crisis causada por el COVID-19 es Samaritan's Purse, liderado por Franklin Graham, el hijo de Billy Graham. Samaritan's Purse envió a Italia un avión DC-8 con un hospital de emergencia de 68 camas, 20 toneladas de equipo médico, una unidad de atención respiratoria desarrollada específicamente para esta respuesta y 32 personas de socorro en casos de desastre, incluidos médicos, enfermeras y especialistas en respiración que permanecerán en el país europeo durante al menos un mes. Franklin Brown publicó en su cuenta en Facebook, "Esta es la obra a la que Dios nos ha llamado y queremos compartir el amor de Cristo y la verdad de que Dios es nuestro refugio y fortaleza, una ayuda muy presente en los problemas". La situación se está volviendo peor en las áreas alrededor de nosotros y continúa siendo peor aquí. Nosotros tenemos un equipo médico completo acá, enfermeras, doctores, paramédicos, todos están aquí para cuidar de sus pacientes lo mejor que pueden. Con el hospital móvil ya instalado, Samaritan's Purse no solo estará brindando atención médica de emergencia especializada, trabajará junto a las iglesias para brindar consuelo espiritual. Continúo orando por la gente en Italia entera. Les pido que oren por nuestro personal, les den fuerza, sabiduría y discernimiento en las decisiones que tienen que tomar. Apreciamos sus oraciones. Estos son solo algunos de los ministerios que están intentando recordar a los miles de afectados por el COVID-19 que Jesús no los ha olvidado
y que aún los ama. Stephanie Sánchez, Mundo Cristiano. Una de las organizaciones cristianas más grandes del mundo está coordinando ayuda con diferentes gobiernos para luchar contra el coronavirus. Los detalles al volver de la pausa. Nuestra gran familia en YouTube sigue creciendo. Ya somos más de 100.000 personas que nos informamos con una perspectiva cristiana en el canal de YouTube de Mundo Cristiano. Mientras cocinas, puedes sintonizar MC Digital. Mientras conduces o esperas el transporte público, puedes informarte con la actualidad internacional. O puedes ver nuestros reportajes desde tu computadora, buscándonos en YouTube como Mundo Cristiano. Suscríbete y activa la campana de notificaciones. El Salvador fue uno de los países en dar respuesta temprana para combatir el coronavirus. Esto incluye acciones concretas de las iglesias. Hemos decidido decretar una cuarentena domiciliar completa en el territorio nacional por 30 días. Nadie puede salir de sus casas. Así fue la orden del presidente Nayib Bukele para prevenir contagios. A pesar de ello, pastores y fieles continúan congregándose, pero en un ambiente digital. Nuestra iglesia tiene 14 celebraciones a la semana. Esto está abierto todo el tiempo. Y hay un amor maravilloso de la gente por estar en la casa de Dios. Así luce hoy el Tabernáculo Bíblico Bautista, donde normalmente hasta 6.000 personas se congregan en cada servicio. Semanas atrás tuvo que cerrar sus puertas en obediencia al decreto presidencial. Fue dramático ver la fila de personas pidiendo déjennos entrar. Desde el inicio de la epidemia hasta anunciar 3 casos positivos, El Salvador tiene los protocolos de acción frente al COVID-19 más agresivos de todo el mundo. Y eso no tiene por qué suspender jamás las actividades de nuestra iglesia alrededor de todas las cosas que hacemos, como llevar palabra, evangelizar, discipular en distintas redes sociales. En estos días de pandemia, la iglesia hace uso del recurso tecnológico y el internet. Tenemos que ingeniárnosla, no es fácil. A predicarle así a vacías, no es fácil. Para nosotros esto es algo nuevo, pero esto no va a ser escuela. Este canal cristiano adaptó su contenido para que padres e hijos en cuarentena disfruten juntos de la programación. Es que hay niños en casa y les pasamos la franja infantil, como puede ser el superlibro de CBN y todas estas cosas, Vida Dura, para que la gente tenga contenido y pueda tener un poco de esperanza. Pero te recordamos que estamos contigo en espíritu, estamos... La crisis ha significado una oportunidad para las iglesias, que están produciendo contenido variado para la televisión abierta y el internet, llevando la palabra a cada hogar. Pues estamos transmitiendo alrededor de los temas que siempre hemos tenido. Tenemos cultos de oración de mujeres, de hombres, de jóvenes, de adolescentes, y en cada uno nuestra idea es no dejar de existir diariamente. En este estadio, con capacidad de albergar a más de 25.000 personas, se llevaría a cabo el Christian Fest, un evento de alabanza y oración por El Salvador. Y vamos a hacer evangelismo en ese lugar. Al final de todo, se suspendió el concierto y nosotros acatando las leyes. Iglesias desoladas, escuelas dominicales vacías, algo nunca antes visto, ni durante los años del conflicto armado salvadoreño. Siempre tuvimos celebraciones en la iglesia bajo las balas, aún en la ofensiva final. Para la iglesia salvadoreña son días de oración y fe para sobreponerse y continuar con los ministerios de ayuda social que por hoy están suspendidos. Y es que de esta crisis vamos a salir fortalecidos, porque sinceramente es cuando viene una gran cosecha. Les suplico, les sugiero que se queden en casa. Quédese en casa. Por favor, sintonice la televisión, ponga la radio, véanos en el internet, del streaming y adoremos al Señor juntos. Pero no exponga a los adultos ni a los niños. Desde San Salvador, Francisco Laínez, Mundo Cristiano.
Operación Bendición de CBN se ha caracterizado por estar presente siempre en los desastres naturales y la crisis por la pandemia no es la excepción. Por eso invitamos a conversar con nosotros a Diego Traverso, director de Atención de Desastres Internacionales. Diego, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por contactarnos. ¿Qué tipo de ayuda está brindando Operación Bendición, principalmente Latinoamérica? Mira, estamos bien fuertes. Primero que nada, estamos protegiendo y cuidándonos a nuestro staff, porque sabemos que el tema del virus es muy, muy contagioso. Entonces, tenemos que proteger primeramente a nosotros mismos para no ser una fuente de contagio. Y en otra mano, estamos haciendo cloro, y vemos que se han agotado en la mayoría de los países. Había un desabasto y compras de pánico, ¿no? De cloro, toallitas, alcohol, gel, antibacterial. Entonces, Operación Bendición usa hace tiempo, hace un par de años, desde el tema del ébola en Liberia, empezamos a usar estas máquinas que producen cloro orgánico, porque con agua y sal, por un proceso de electrólisis, se hace cloro concentrado. Y lo estamos haciendo en este momento en diferentes oficinas, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica. Pronto está por llegar una máquina ahí a la oficina en Costa Rica. En México también estamos empezando esta semana. Y así, en la mayoría de las oficinas estamos utilizando este protocolo de echar a andar estas máquinas para producir galones de cloro concentrado. Y para no poner en riesgo a nuestro personal, pues estamos haciendo un partner con el gobierno, con el municipio, con alguien que tiene los medios y la capacidad de responder, que van vestidos, tienen máscara, etcétera, ¿no? Y a ellos se lo estamos facilitando para que haya una distribución. El cloro ha resultado efectivo para sanitizar, descontaminar y poder limpiar superficies de bacterias, virus, etcétera. En este momento, con el tema del COVID-19, hay muchas teorías, ¿no?, con respecto a qué sirve y qué no sirve. Pero como siempre, vamos al punto base, que es higiene y lavarse las manos, y de ahí para adelante. Todo lo demás sirve, pero lo primero es lo primero, que hay que estar siempre lavándose las manos. Excelente. Operación Bendición va a estar ofreciendo ayuda a las familias latinas en Estados Unidos. Sí, mira, en Estados Unidos, Operación Bendición, bueno, está con Hunger Strike Force. Estamos, nuestros camiones de ayuda para los bancos de alimento, iglesias, latinas, hispanas, de habla inglesa, están a full. Ellos están trabajando a full, sin parar. Y en Puerto Rico, donde obviamente Puerto Rico es parte de Estados Unidos y es puramente hispano, también estamos produciendo en este momento cloro para poder distribuir a través del gobierno, y estamos viendo cómo poder aportar y apoyar a las familias también en la isla, y pues sí, en eso estamos, realmente nos gustaría hacer más, pero por el tema de prevención tenemos que quedarnos un poquito encerrados mientras pasa esta ola, ¿no?, para poder responder con mejores herramientas luego que pase. Si el público que nos está viendo en este momento desea colaborar con Operación Bendición, ¿cómo puede hacerlo? Mira, la página web www.ov.org, métanse, hay una serie de, pero ahí está el link de desastre para ayudar. Lo bueno de Operación Bendición, y no es porque yo trabaje ahí, pero antes de conocer Operación de Bendición y CBN, es que los fondos se destinan para lo que se dice. Y eso es algo que no lo puedes encontrar en todo, es muy difícil de encontrar. Entonces, esos $5, esos $10, $25, lo que den para el programa que lo den, si es desastre para apoyar con el tema del coronavirus o lo que sea, se va a usar para eso. Y eso yo tengo certeza porque yo trabajo en eso, pero también porque, pues, nuestra palabra es lo que decimos. Y como cristianos tenemos que, pues sí, ¿no?
Bueno, Diego, muchísimas gracias por acompañarnos. Conversábamos con Diego Traverso, director de Atención de Desastres Internacionales de Operación Bendición, quien nos detalló todo el trabajo que hace esta organización frente al COVID-19. CBN está buscando darle a las familias que están en casa herramientas para sacarle provecho a la cuarentena. Los detalles al volver de la pausa. Ya no hay dolor en mí. Hola, ¿cómo están? Ya estamos por comenzar a grabar el programa del día de hoy, pero antes les quería contar sobre la nueva canción de Superlibro titulada Soy un vencedor. Está buenísima. Y saben que está disponible en YouTube Music, también está disponible en Spotify, en iTunes y en otras 43 plataformas más para que vayan y la busquen. Soy un vencedor de Superlibro. Y bueno, ya los dejo porque vamos a comenzar a grabar el programa del día de hoy. Hasta luego. Gracias, Kevin. Como hemos venido comentando, CBN Latinoamérica lanzó la campaña Cuarentena con Dios. Ya varios líderes cristianos se han sumado. Este es el mensaje que nos dejó Alejandro Zamora, director de Desarrollo Estratégico de CBN. Hola amigos y amigas. Soy Alejandro y posiblemente como usted, yo también me encuentro en casa. Soy director de desarrollo estratégico para CBN en América Latina, pero me encuentro lidiando también con esta situación mundial que a todos nos ha acaparado, con tantos sentimientos, tantas emociones que produce en nosotros. Y es que debemos de tomar conciencia de que la salud de nosotros está expuesta, pero también nuestras emociones. Cuánto temor, ansiedad, preocupaciones puede generar el tan solo hecho de salir a la calle, de tener el contacto con alguien. Pero lo que podemos recordar es que Dios tiene un plan y siempre tiene una solución para cualquier crisis y para cualquier problema que podamos estar atravesando. Hoy estamos dando inicio a esta campaña Cuarentena con Dios. 40 días de esperanza. Y es que tenemos que recordar las palabras de Jesús antes de ascender al cielo. Nos dijo que estaría con nosotros hasta el fin. Hasta el fin. No hay ninguna enfermedad ni plaga que invalide esas palabras de Jesús. Son tan reales para mí, para usted, para nuestras familias. El día de hoy lo serán mañana también. Así es que cualquier desesperación o temor que podamos sentir, por encima de eso están las palabras de Jesús: yo estaré con vosotros hasta el fin. Y es que tiempos como los que estamos viviendo ahora los vivió también el pueblo de Israel, Moisés, en Éxodo 12, pasando una crisis muy similar, una plaga que había invadido en aquel tiempo. Dios les dio una dirección para protegerlos. Dios dio una dirección para sobreguardar a las familias, y es que compartieran en casa, que se quedaran en casa, que no salieran, que permanecieran unidos. Y a lo mejor hemos visto la parte de la tragedia en este acontecer mundial, pero tenemos que entender que Dios también tiene un plan. Dios está queriendo que nos podamos unir, que las familias podamos compartir, que nos podamos conglomerar en ese vínculo que fundamenta la sociedad, que es la familia. ¿Y para qué? Para que podamos también orar en conjunto, para que podamos compartir los unos con los otros. Ciertamente nuestros hijos tendrán inquietudes de qué es lo que está pasando, por qué no regreso a la escuela, por qué hay tantas noticias. Nuestros cónyuges, nuestros hermanos, los que están a nuestro alrededor, y saben qué quieren que hagamos, qué quiere Dios que hagamos usted y yo, que nos sentemos en casa y que hagamos lo que Éxodo 12 nos enseña, y es compartir la comida, es orar, es clamar a Dios, porque Él nos responderá. Dice el Salmo 34:4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Es importante que usted y yo nos mantengamos al día con las noticias, que tomemos y sigamos con las medidas de prevención y los lineamientos sanitarios que nos están dictando las autoridades. Pero por encima de eso,
que nuestra fe pueda ser alimentada por lo que Dios está diciendo para nosotros al día de hoy. Y es, entre muchas otras cosas, que Él va a estar con nosotros hasta el fin. Aun si usted tal vez no tiene familiares, aun si usted tal vez se encuentra encerrado en un cuarto, en una casa, sin poder salir, sin poder tener un grupo de apoyo al cual asistir, déjeme recordarle esa promesa de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 28. Jesús está con usted hasta el fin. Para que usted, padre de familia, madre soltera, que no sabe qué hacer, que no sabe qué va a pasar con su salario, con el trabajo, con los comestibles, déjeme recordarle hoy, en este primer día de cuarentena con Dios, Jesús está con usted. Y si Él está con usted y conmigo, podemos estar confiados. Y si tenemos temor y si tenemos incertidumbre, duda, clamemos a Él, que dice su palabra que nos va a escuchar y nos va a responder. En esta caminata de cuarentena con Dios, hoy empezamos el primer día de 40 días de esperanza. Pero cada día vamos a estarle proveyendo a usted, sea devocionales, sean oraciones de pastores, de ministros alrededor de América Latina que se están uniendo, sean testimonios de nuestra programación de Club 700 Hoy, de Vida Dura, de Vive Más, de diferentes familias de nuestro ministerio, para que usted tenga recursos para elevar su fe en medio de esta crisis. Para los niños tendremos cosas muy especiales con Superlibro, ya le estaremos contando también. Así es que sintonícenos cada día. A partir de hoy, sábado 21 de marzo, estaremos dando a usted estos recursos, 4 de la tarde, hora centroamericana, en el Facebook de Mundo Cristiano. Pero por sobre todo, espere las buenas noticias de Dios para usted, que no hay crisis que pueda doblegar la palabra de Dios. Ciertamente Dios está contigo y te va a sacar adelante. Dios te bendiga y recuerde sintonizar el Facebook de Mundo Cristiano. Recuerde que estamos en Facebook para que nos busque como Mundo Cristiano. Nos vemos la próxima semana con más información. Hasta entonces, bendiciones.